I was reading all the tweets that we have on the social networks. The people is amazing with all of you guys. You're doing it great. Look, thank you, Violeta. Thank you so much. Oh, amazing, eh? How are you feeling, guys? Pues de puta madre, cariño. Ole, ole, estoy ole. Genial. Well, I'm going with the next guest because the voice of our next guest flabbergasted us on Operación Triunfo 2023, where she gifted us with some of the show's most assertive, moving, and iconic movements. She leaves her mark wherever she goes, just like she's going to do here on the Coke Studio. ¿Lo dices tú, Violeta? Venga. Step out! ¡Kiara Oliver! ¡Pero bueno, qué guapa! ¡Bienvenida, amor! ¡Hello! ¡Oh, my God! ¿Cómo estás? ¿Qué hará, cariño? ¡Ay, que me caigo! Oye, tengo una pregunta. Sentaos. ¿Qué porcentaje...? ¡Juntas, por favor! ¡Juntas! Una sí. Pregunta para Kiara y Violeta. ¿Qué porcentaje de kivistas creéis que hay en este festival? Yo creo que el 90%. Pues mira, por lo pronto las que están en la ventana seguro. ¡Ja, qué maravilla! Sí. Luke is asking about the percent of the kivists, which is like the fandom between Kiara and Violeta. Yes. Which is kivistas. Yes. Amazing. ¡Qué guapa yeah. estás, tía! Thank you very much. ¡Madre está mía! Rosa. She's pink. Yes. And this is half. What about our because English? What about our amazing. Our amazing. Honestly, I was watching the director before and very, very good. Very good. Wow. Thank you. Oh, very good. Yeah. Si Kiki lo dice. I'm going to give you like a 9.5. Jesús, wow. Con acento y todo, ¿eh? Wow. Wow. Estoy hablando en acento sí, hoy. Sí, 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 ya veo, ya. Oye, Kiara, tell us about all this madness that you are living after Operación Triunfo. Well, I'm kind of doing lots of things at the moment. It's a bit crazy, but we're just trying to like take everything one day at a time, you know? So now this, and then next week I'm starting my tour, and then I'm recording music at the same time, so it's kind of just so many crazy things. But we're going to try and like just take it one step at a time and hopefully I won't like explode. Yo voy a decir algo, Luke. O sea, de verdad, voy a hacer una cosa. Esto no estaba previsto, pero todos los lasles, kivistas, kivistes, kivis todo, lo van a entender. Violeta, tía, haz tú la entrevista. Nosotros nos quedamos aquí. Porque sí, porque es lo que la gente está queriendo ver, cariño. ¿Por qué? Sacamos hombre ahí, sacamos unas velas. Aquí hay shipeo, aquí hay amor de amistad del bueno. Aquí hacemos la entrevista todos porque para eso estamos aquí. No, 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 venga. Queremos ver a Violeta, periodista, entrevistando. Bueno, a Kiara Oliver. Pues yo le voy a preguntar qué es lo que más emoción te hace de estar aquí. Jangueleando. No lo sé, la verdad. ¿En inglés? ¿En español? No sé. Lo que tú pásate al pues castellano. No sé, yo estoy muy contenta, la verdad. Que lo que más ilusión me hace de estar aquí. No sé, es que tengo muchas ganas tengo muchas ganas de que se vea como el show esta noche, la verdad. Como que es la primera vez que se ve la libreta rosa ya, como la libreta rosa, ¿sabes? Porque ha habido como el parón de verano tal, y ahora como que comienza la libreta rosa, la semana que viene comienza porque la gira. Porque ahora viene tu tour. Yes. ¿Cómo defines a tu EP? A mi EP es rosa. No sé. Nostálgico, la verdad es que es súper nostálgico. El show que tengo preparado para esta noche también. Me están llamando, tengo que irme en nada. Perdón. Cógele el teléfono. No, que está mala. Eso, nostálgico, bonito, personal, eso es lo que lo define. Y rosas, mucho rosa. ¿La canción favorita que va a hacer hoy? ¿Mi favorita que voy a hacer hoy? ¿Cuál te gusta como más hacer? Ahora mismo la que más me gusta hacer es la que menos me gustaba cuando saqué el EP, que es todas las versiones de mí. Porque es divertida, es muy emocionante, la verdad. Así cool. Que you have to see it. Bueno, yo tengo que decir una cosa, chicas. De verdad, si vosotras organizáis a todas las lesbianas de este país, podríais... Lesbianas de España. Bisexuales de España. Podríais cambiar el mundo. Se podrían salvar, se podría salvar el mundo. Organizaos. Es cuestión de todo. Poquito a poco lo intentamos. El plano gana así. Totalmente. Así. Sí, somos diversos, diverses en el CCM Coke Studio. Of course, darling. Oye, de hecho, tú, Kiara, hiciste el speech del Pride de Madrid, ¿no? También. Sí, claro, lo hiciste juntas. Es que, claro, ¿cómo es? Este momento icónico. Y, de hecho, el momento de Mujer contra Mujer en el evento de Aida fue increíble. Sí, fue súper bonito. Fue muy divertido, la verdad. ¿Cómo sentisteis? En plan, ¿sentís cierta responsabilidad con todo esto cuando hacéis... Esta no es esa, El pregón. Eso tiene derechos, cuidado. Que podemos cantar sin derechos. ¿Cómo es Mujer contra Mujer? No me sale ahora. Nada tiene de especial. Toma, que de hecho, puedo contar una cosa muy graciosa. Teníamos la letra apuntada aquí. Ah, sí, un poquito. Tengo la foto. ¿Tenéis la letra apuntada? La teníamos. Por si acaso. Porque claro, era como había sido muy rápido todo. Entonces, había habido poco tiempo de ensayo.
Qué pero, fuerte. Oye, ¿qué pensáis? La vida esta es muy ajetreada, entonces viene una cosa que te da un blancazo al final. ¿Qué pensáis? Tengo mucho miedo de que me estén matando. La una de la otra, de vuestra carrera artística y del momento que estáis viviendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué te parece Kiara Oliver como artista? What do you think about her as an artist? Oh my God. And how she doing it after OT? Uf, voy a responder en español porque yo creo que ella está siendo muy fiel a lo que es como artista, como esencia. Y creo que eso es lo más bonito que puede tener un artista, ¿no? Que sea fiel a, como artista y como persona, a lo que es. Y yo creo que lo está haciendo genial, que está siendo ella, que lo va a petar ahora y que, no sé, me parece que es precioso lo que hace. Joder, qué bonito es. Kiara, qué precioso es lo que has dicho. What do you think about Violeta as an artist, as a journalist, as a host? She's so cool. She's so cool. Yeah, but something else. Es que lo he visto todo, entonces yo digo ¿todo, que… ¿todo, todo? La gente va a flipar. Yo estoy… Dani me encanta. ¿Has visto todo el show? Sí. Ella ha visto cositas. ¿Yo he visto? Yo he visto cositas, ¿eh? Sí, del tú también ensayo. Has visto cositas. O sea, joder, todos habéis visto cosas menos yo. Todos sabéis todo menos yo. ¿Por qué la sorpresa? Mola más la sorpresa, de verdad. Bueno, no, sí, claro, mañana va a haber sorpresas en el escenario y bueno. Bueno, señora, pero no la yo me quedaría con esta entrevista toda la tarde, todo el rato. ¿Nos tenemos que desconectar ya de esta maravilla? Yo tengo que irme, me van a matar. No se pierdan el show de Kiara Oliver. No os perdáis en el a Kiara Oliver. Luego. Don't miss her. Kiara. La libreta, for coming. Stream la libreta rosa. Es que no paran de llamarla la maestra rosa. Thanks for rosa. Coming. Honestly, I know you have been arriving late. So thank you made an effort much. To be here on Cox yeah. Studio. So thank it's you. It's a pleasure to come here and it's speak amazing. To you. Oh my God. Always. Picture. Oh my God. Foto. British person. Pero pongámonos en vertical para salir todos porque si no luego una, dos. ¡Ole! ¡Thank you so much, Kiara Oliver! En unos ¡vamos a ir mucha mierda! ¡Mucha mierda que se hizo aquí en España! ¡Bye! ¡A lot of break a leg. Shit! ¡Gracias! ¡Gracias, Kiki! ¡A lot of sandwich! Bueno, y estamos la a tope, ¿eh? Estamos ganas, a tope. O sea, yo en este momento estoy pensando en todos los seguidores, las seguidoras de Kiara y de Kiki que estaban deseando que se produjese esta entrevista. ¡Hombre! Es ¡qué que guay, madre qué bonito mía. Todo lo que despertáis! O sea, pues sí. Pero todos los compis de OT, o sea, es tan mágico. La verdad es que bonito. Yo creo que se nota el cariño que nos tenemos entre todos y lo bonito que es como, no sé, como que nos queremos mucho. Entonces, además es que es real, porque behind the scenes is absolutely the same thing. They total. Really love each other, like, very truly. De hecho, acabamos de estar viendo a Adena. Hemos terminado y hemos venido aquí corriendo, pero estábamos viendo a Adena. Total. Es guay que se alargue esa amistad. No sé si se ha pasado tanto en otras ediciones, pero… Seguro que sí, sí, yo creo que sí. Bueno, luego se enfadarán también y generarán titulares también, cómo claro. No pasa nada. Claro. Luke, hablando de amistades…